decir, sí que es cierto que Holanda se asemeja. No, 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 a lo que es un equipo, ¿no? A lo que es un equipo. Tiene muy claro el cómo jugar, pero es cierto que esa nueva generación de jugadores, también novatas mundiales, puede notarlo, ¿eh? Puede notarlo. Vamos a ver si Frenkie de Jong lidera esa selección desde el medio teatro. Vamos a ver. Va a costar. Sí, habrá que ver cada una de las selecciones cómo gestionan la ausencia de Sadio Mané por un lado y la ausencia de Pai por el otro. Sí, es cierto que Senegal no es una selección que se parezca a lo que habitualmente concluimos con una selección africana. Llegan a 18 de los 26 de los 6 jugadores que estuvieron presentes en esa final de la Copa África. Es decir, que los jugadores, evidentemente, no en un mundial como tal, pero sí experimentados en una competición, en una final, ¿no? En una competición que sea de un mundial que de un mundial. Es un equipo muy, muy rocoso. Creo que no puede ser la actualidad en ese sentido de Holanda, pues es ser un equipo trabajado, ¿no? En esa actualidad de Holanda, etcétera, pero sí que creo que le va a costar en ese sentido a Holanda, sin Países Bajos, perdón, como otro de la mesa, gestionar esa capacidad de espiar sin tener la figura del Pai. Sí, bueno, eso es la convocatoria de Pai para jugar ese partido, que viene bien al Pai, como te he dicho, la una segunda parte de la defensa, primero muy bien, con 31 años, con esos puntos de 49 partidos, y 6 goles con la selección de Pai. Ana, ¿cómo está tu pasado, tu experiencia en los Estados Unidos? Para preguntarte a los Estados Unidos, ¿qué es? ¿Vuelve al Mundial de Estados Unidos, que hasta que se perdió de Rusia había jugado los últimos 7 seguidos? Por ejemplo, está el Claro de Lista, que no tiene justamente Gales, que va a levantar un nuevo campeonato en la jornada de la. Bueno, estamos ante una selección Estados Unidos que es muy joven, aunque es un país que tiene la tradición de los últimos años que va a ser en Mundiales. Sí que es verdad que consiguen esas ocupaciones, pero es un país que al final de esta costa sí que la nueva generación de jugadores pues ya tienen otro perfil, ya son cambios de este tipo de selección, pero no pueden ser una experta para jugar en un mundial, ¿no? Vamos a ver, para mí son de las selecciones que quiero ver competir en un mundial, porque no sé bien lo que nos depara de una selección, pero tampoco espero ver que puedan llegar a competir, competirán evidentemente, pero no es una cosa que creo que no. Tanto como dais por diferentes razones en un más competición o menos ahorita en este grupo, ¿quién le veis compitiendo? ¿O no? Primer entrenamiento sin Benzema y sin Camavinga, aunque desde dentro de la selección francesa nos dicen que son unas pequeñas molestias sin importancia. Precisamente Camavinga ha contado cómo están dentro de este equipo sin Benzema. Dicen que están tristes, pero que en fin es el mismo que intentarán conseguir el mundial para que las cosas que se han ido. Aún así, el Sanz tiene por delante un mundial con 6 delanteros. Bueno, pues hay delanteros que deben ser suficientes, pero en todo caso es perder una plaza, ¿no? Tener la baja de Benzema y luego de rellenarla o suplirla con un futbolista que no puede saberse
Sin ningún tipo de vamos,
visto cómo escapa, ¿eh? Si hubiese podido, lo hubiese intentado. Yo sigo creyendo en Gana, ¿eh? Porque si las predicciones lo han dicho, por algo será. Pero bueno, no quiero hablaros de Gana, quiero hablaros de un vídeo que yo creo que os va a encantar. Es de una página que se llama Bleacher Report, es una web inglesa que la verdad es que normalmente ya ha destacado otras veces por sus vídeos muy trabajados, especialmente trabajados. Digo, recuerdo que hace 3 años un vídeo antes de la final de Champions, y en este caso lo que han hecho ha sido un vídeo, una película que todos conocen, Story Story. ¿Qué pasa aquí? Los jugadores están en el suelo, ¿por qué? Porque todavía hay gente alrededor, pero cuando esa gente se va a la mañana y se quedan solos en la habitación, cobran vida, como los juguetes de Toy Story, y empiezan a jugar al fútbol, evidentemente, de los jugadores conocidos como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mbappé, hay todas las que queráis y más. Y os hago un pequeño spoiler del final porque no lo veremos en tele, y es que cuando vuelven a aparecer los adultos, los muñequitos se quedan quietos, pero efectivamente lo que les van a hacer. Y hablamos de cuando llegaron allí, recordamos que, pues como decía, llegaron allí, fueron los últimos en aterrizar en Qatar. ¿Qué hicieron ellos? Solo llegaron al hotel, se encontraron con unas máquinas tipo CAS y demás, estas máquinas, en este caso de Galileo, y sus paquetas, pues decidieron echar una partidilla, como dirían ellos, y además al final, pues los otros yo creo que dijeron, mira, apartaros, vamos a ayudaros un poquito con esto, porque la verdad es que especialmente mi imagen, tengo que decir, que muy bueno, tampoco es que sea. Y llega un momento, los que me conocéis, David, esto lo podéis hablar, yo creo que sabéis que este momento va a ser especial. Hoy he visto una cosa que he decidido compartir con vosotros, justamente la selección de Brasil, porque precisamente en ese hotel donde ellos jugaron a baloncesto, se encontraron con esta cámara. Esto estaba en cada una de las habitaciones de este hotel de concentración de Brasil. Más allá de ver un mandarín con los nombres, el de chocolate y demás, uno también, ¿no? En la cabecera de la cama, de cuando ellos eran pequeños, porque lo que les han querido decir con esto es, este niño que está ahí en esta foto soñaba con jugar este mundial, con llegar a día de hoy, y ahora que lo habéis conseguido, lo que va a luchar por eso. Así que me ha parecido que esto es muy bonito. Bravo por la selección de Brasil, bravo por el hotel, porque creo que tiene un poco que ver tanto la selección como el hotel, así que bravo para ambos. Y quiero hablaros también de la selección de Uruguay, el detalle que tienen con ellos o entre ellos no es tan agradable, porque a la que se fue, se fue más que la fila en los entrenamientos. Y dejan este pasillo para que pase alguien, normalmente suele ser collejas, exactamente. Y aunque la víctima Suárez, pero también otros de sus compañeros, que el día quiero deciros que el grupo de los que estamos hablando tanto de estos días, de hecho, un ranking de los jugadores más influyentes y compartidores de este mundial. Suárez, evidentemente, es el que lidera esa lista a nivel de Uruguay, pero a nivel general es el que tiene, porque el primero de todos los que están hablando, no nos extraña porque a nivel de seguidores, si encontramos Instagram, Twitter y los distintos canales, pues es el ganador. Así que, puestos a hablar de redes y demás, aprovecho para hablar de esta encuesta, la verdad es que ese titular que vosotros tenéis de la presión de la equipo, atención, ha habido cambio. No sé si ha sido un poco por lo que habéis comentado, ¿no? Así que tenéis tiempo para capturar ese código QR que veis en pantalla y podéis decir la vuestra si no lo habéis visto. Y a vosotros también, gracias por estar ahí. Mañana más, Día Mundial será con 3 partidos, debuta Inglaterra, debuta Países Bien, está bien.
Mira, ya lo podría entrar, pero ya he visto. Hola, ¿qué tal? Saludos, estamos en Dubái, en el séptimo evento de CCP de la Vida. Aquí se informa a los que no tenemos que hacer la cámara de los voladores, contar los días 24 y 25 de septiembre, un gran premio espectacular con la perspectiva de los voladores, que nos tomará de Dubái y de las aguas, y las sensaciones de las nuevas vacaciones que recorren el tema de la Vida. Hola, y así acaban las antes del inicio de las carreras. Oye, ¿has recibido tu correo electrónico? Imagino que la van a cambiar algo de la energía de la vida. Sí, pero yo. Ahora, No, no, no.
Acostumbrados, pero las barras están llenas. Dice ya.
para Pola Nueva Zelanda, que sería al pronto, tendrá 3 años de negociación, la Francia, Canadá, Dinamarca, Suiza, y en este momento, no es posible. Avances.
Gracias.